estamos empezando el primer programa del ciclo Va con Onda, un programa donde la radio secundaria hace radio. Este programa que se llama Va con Onda es una experiencia que vamos a empezar ahora, que trata de reunir las producciones de las escuelas secundarias. Se trata de escuelas secundarias que están haciendo talleres de radio, y nuestra idea fue, a partir de eso, del proyecto de curricularización de la extensión que llevamos a cabo en el taller de producción periodística de comunicación social, la idea fue juntarnos con ellos para proponer un programa en conjunto. Vayamos abordando distintos temas que nos interesan y que tienen que ver con el quehacer cotidiano de la escuela secundaria. ¿Se presentan? Nombre y colegio, como feliz domingo. Bueno, nombre y colegio. Mi nombre es Elías Cosnar, soy de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe, estoy cursando el año quinto. Bien. Elías, ¿y vos? De esta manera lo que fuimos haciendo fue elaborar distintas producciones y contenidos, donde también grabamos acá en la Facultad de Ciencias de la Educación, en los talleres de audio, y también contamos con el apoyo de los operadores que hicieron la edición. Y bueno, luego quedamos en juntarnos para hacer este ciclo radial, en donde van a participar también los estudiantes secundarios de distintas escuelas. Las escuelas que están involucradas son la Escuela Neuquén, la Escuela Liceo Paula Albarracín de Sarmiento y la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe. Pero a la vez, como nosotros hemos hecho talleres desde el taller de producción periodística, en donde vienen estudiantes de otras escuelas, las producciones que hemos hecho con ellos vamos a ir difundiéndolas en este ciclo de una hora que comienza hoy. Yo soy Belén Bernini y ya no estoy en el secundario, estoy cursando el primer año de la facultad. Muy bien. ¿Y venís de qué escuela? La Escuela Guadalupe. Ok, pertenece también al taller de radio ahí de la Escuela Guadalupe, bien cerca de la Floresta. Bien. En el interior mismo. En el interior mismo de la Floresta. Claro. Bueno, qué bueno. La escuela Guadalupe presenta. En la escuela secundaria, desde el proyecto de extensión, nosotros venimos trabajando desde hace 2 años, o quizás un poquito más. Y la primera experiencia de unirnos entre las escuelas lo comenzamos ahora, y digamos que lo que vamos a trabajar este año es que están también participando en esto los estudiantes universitarios del taller de producción periodística, que son quienes colaboran en los talleres y quienes nos ayudan o ayudan, digamos, a realizar las distintas producciones. Entonces, la experiencia novedosa e interesante que estamos viendo cómo resulta es esta de trabajar de manera conjunta entre estudiantes universitarios y profesores con sus pares secundarios.